Listo, bueno, mi nombre es Luis Fernando Briseño, yo soy colombiano, soy de Cúcuta, norte de Santander, eso es nororiente de Colombia, es frontera con Venezuela, es una tierra hoy en día un poco afectada por el tema que se está viviendo allá, migratorio. Llevo aquí en el Ecuador 10 años y bueno, hoy vamos a hacer pizza, es mi comida favorita. Yo recuerdo que de niño todos los viernes era sagrado todos los viernes, salíamos todos mis tres hermanos, mi papá y mi mamá, a cenar pizza. Era entonces como que siempre los fines de semana como pizza, y también es como un homenaje también a esa unión familiar y todos compartiendo el alimento en la mesa. Entonces, pues sin más preámbulo, comenzamos. Más o menos con un diámetro de 30 centímetros aproximadamente. Preparar con 2 tazas de harina. Aquí ya tenemos una harina de trigo. Generalmente, pues para la pizza yo utilizo la que no viene con polvo de hornear, porque le vamos a echar levadura y no nos conviene el polvo de hornear para que no esponje. Y aquí vamos a hacer un proceso, una preparación un poquito aparte, y es la levadura. Poner la levadura a diluir en agua tibia. Vamos a proceder a agregar 3 cucharaditas de aceite de oliva, 1 cucharadita de sal. Agregamos 2 cucharadas de azúcar, con 1/2 taza de agua y la levadura, la idea es sacar las 2 masas para hacer 2 pizzas de 30 centímetros. Tiene que quedar bien uniforme, la masa hay que dejarla reposar. La recomendación es dejarla reposar por lo menos 45 minutos. ¿Sí? Metemos dentro de la funda, que la levadura haga su efecto. Entonces ahora, mientras la masa reposa, ¿sí?, 45 minutos, vamos a hacer la pasta, la salsa, la napolitana. A base de tomates frescos, los vamos a hervir unos minutos hasta que la cáscara del tomate ya esté así arrugadita. De ahí los dejamos enfriar. Le quitamos la cáscara, le quitamos un poco las pepas porque son un poco amargas, ¿sí? Les vamos a poner un toque de aceitunas para el saborcito solamente. Con los tomates le vamos a echar un toque de orégano y le vamos a poner pasta o puré de tomate para decorar el tema. Y eso lo vamos a licuar. Yo soy comercial, o sea, yo soy vendedor realmente. Antes de yo digo que el éxito de las compañías y los emprendimientos es a las ventas. Así que siempre me he especializado en ventas. Tanto así que hoy en día entreno vendedores. O sea, yo me dedico a entrenar vendedores en bancos, en diferentes entidades. 10 años. Yo llegué a Ecuador el 10 de julio del 2009. Me vine con un amigo a la universidad, muy jóvenes, llegamos acá de 22 años, y comenzamos a emprender. Comenzamos a emprender y poco a poco, y poco a poco, y bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien aquí en Ecuador. O sea, yo digo, hoy en día, bueno, yo me casé acá, mi hija es de acá, tengo una quiteña bonita de 3 años y 8 meses, y bueno, ya me quedé acá definitivamente. Cuando uno amasa, bueno, primero se tiene uno que estar seguro de que la superficie está limpia. Mi abuelo por parte de mamá, que era dentista, viajaba mucho, o sea, era odontólogo, ¿sí? Y por una época de la vida, esos viejos machistas de la época, pues abandonó el hogar y se fue. Entonces mi bisabuelo por parte de mamá fue como quien se encargó de ese hogar, por así decirlo, y él era panadero. Entonces él le enseñó el arte de la panadería a mis tíos. Cuando yo iba muy niño, de 6, 7 años, yo iba a Arauca, que es de donde es mi familia, los Llanos Orientales, en Colombia, y mis tíos, desde los 12 años, ya trabajaban y tenían panadería en la casa. Entonces yo de 6, 7 años me metía en la panadería y me ponían delantal y todo, y hágale. Me ponían un banquito como el que le pongo yo a mi hija para que se lave las manos y los dientes, y era a saque pan. Comenzábamos a las 4 y media de la mañana. Dele, dele. Para mí eran vacaciones y era muy feliz. Esas son historias muy lindas que ya se me habían olvidado, la verdad. En cuanto a la creación de la pizza, hay muchos mitos. Hay quienes dicen que se creó también como alimento de guerra, la harina puede durar años almacenada, entonces que le echaban lo que encontraran, bichos, en fin, hay un montón de mitos. Yo prefiero creer que fue un genio el que se la inventó y nos deleitó con esta belleza. Bien, quesito. Este queso, la holandesa, es muy bueno. De ahí me enamoré de los sistemas desde los 9 años y resulté estudiando negocios y administración de empresas. Y es a lo que me dedico hoy en día.
Vamos a sacarla. Y hoy en día, bueno, la empresa ya tiene más de 700 clientes. Ya está consolidada. Conchale, es el país de las migraciones. O sea, desde que yo he estado acá viviendo, hemos tenido migración colombiana, hemos tenido migración cubana, hemos tenido migración haitiana, hemos tenido migración venezolana. O sea, entonces yo creo que ya el ecuatoriano, a pesar de que pues hay gente, ¿no?, que dice ser xenofóbica y eso, pero yo creo que ya aquí no, por lo menos empresarialmente, con los clientes y todo, súper bien, la verdad, nunca me ha ido mal, me han tratado muy bien, muy bien.